Hemos visto el impacto enorme, potencialmente muy grande si no cambiamos nada, hay responsables desiguales. Cuando lo cruzamos con la información de destinos turísticos en dos zonas muy calientes como son Caribe y Mediterráneo, vemos que el impacto incluso humano puede ser devastador. Y ahora vemos el turismo en sí, la industria turística, ¿qué tiene que ver con todo esto? Porque igual la industria turística pobrecilla es una víctima de esto. Pues resulta que no. Aquí hay un montaje de una revista alemana sobre aviones y dicen los científicos, exactamente, dice Naciones Unidas un informe en inglés que se denomina Adaptación y mitigación del cambio climático en el sector turístico, modelos o esquema, herramientas y prácticas. En este estudio tan curioso y tan poco conocido que está en internet, nos dice que cuáles son las emisiones de CO2 que tienen origen turístico, es decir, de cada 100 toneladas de CO2, cuántas salen de alguna manera, tienen relación con el sector turístico. Bueno, ellos dicen, y es la cifra que se da tradicionalmente, que un 5% de todas las emisiones de cualquier tipo, las de la agricultura química, las de la ganadería, esto dicen que las vacas se tiran pedos y esto contamina mucho, todo esto incluido también, todo incluido, ellos dan el 5% directo de todas las emisiones serían de responsabilidad turística, ¿vale? Pero dicen que se han equivocado los científicos hasta ahora, en aquel momento, Naciones Unidas hace una rectificación y dice, esto es lo que decíamos hasta hoy, pero nos habíamos olvidado de una cosa, y es que una parte muy importante de las emisiones turísticas tiene que ver con el transporte, y en el transporte con los aviones. Entonces hemos calculado mal el impacto climático de los aviones. ¿Por qué? Porque nosotros calculábamos cuánto emite, quemando queroseno, por ejemplo, uno de los principales combustibles que utiliza la aviación, cuánto emiten los aviones en pista. Pero claro, los aviones normalmente no están en pista, sino que están volando. Y por una historia física que ahora sería complicado decir, hay una cosa que se llama técnicamente el efecto radiativo, que quiere decir que cuando tú estás en el aire, el impacto de la quema de combustibles fósiles como el queroseno tiene un factor de multiplicación. El factor de multiplicación del impacto sobre las nubes es aproximadamente del 2,3. Por tanto, el impacto, este impacto de del 5% realmente sería del 14% sobre el punto de vista. Hablar de que el turismo con el transporte aéreo constituye el 14% de la responsabilidad climática actual de deterioro del clima, quiere decir que se está convirtiendo en uno de los principales consumos a nivel mundial que provoca impacto climático, que provoca efecto invernadero. Es decir, no es un factor marginal de efecto invernadero, sino que es un factor central, como puede ser la agricultura industrial o como puede ser las centrales térmicas, por decir algo. Por tanto, de este 14% del conjunto de emisiones turísticas, aquí emisiones turísticas hay alguna precisión por si acaso, las emisiones turísticas incluyen no solo el transporte, por ejemplo, de aviación, sino que, por ejemplo, cuando vas en coche o en autobús, evidentemente, quemas emisiones. Cuando en un resort del Caribe se hace entrar incluso, para construir el resort, la madera se la hace entrar, debes saber dónde, de Indonesia, para hacer un resort en Cuba, esto tiene un coste de transporte. Todo esto incluido, ¿no? ¿Vale? Entonces, todo esto suma al 14%, y dentro de este 14% global, la parte del león se la lleva la aviación. ¿Por qué? Cuando sumamos este forzamiento radiativo que multiplica las emisiones en la atmósfera, 3/4 partes del impacto del turismo en el clima tienen que ver con los aviones. Es decir, que el factor, yo cojo un avión y me voy donde sea, es un factor absolutamente letal para el turismo. Es lo peor que puedes hacer turísticamente. Esto es un hecho físico. ¿Cuál es el problema, además? Que según las principales compañías de construcción de aviones, como la Boeing, por ejemplo, o Airbus, que son las dos grandes compañías globales de esto, ellos esperan que entre el año 2010 y el año 2035 el crecimiento del parque mundial de aviones que circulan, que vuelan, crezca el 188%. Es decir, la proyección de la industria de construcción aeronáutica es ¡wow! El clima se va a la mierda y nosotros seguimos construyendo. Cuando sabemos, a nivel físico, que los aviones relacionados con el turismo constituyen 3/4 partes desde 14% de afectación global. Esto no tiene ningún sentido para los intereses globales de la humanidad, que son tener un clima respirable para nuestros hijos, para nuestros nietos y en algunos lugares, al mínimo, para nosotros. Bueno, vamos terminando y hay que hacer una comparación sobre cuánto cuesta climáticamente hacer turismo de una manera o de otra. Una manera es, por ejemplo, tomar un autobús
o coger un tren. Los viajes internacionales en tren y autobús son el 16% a nivel global hace dos años, pero solo generan el 1% del cambio climático. Es decir, el coste climático de ir en autobús o en tren es muy bajo. En cambio, si cogemos un avión y hablamos de vuelos de larga distancia, son solo el 2,7% de vuelos transoceánicos, por ejemplo, de América a Europa o de Europa al Extremo Oriente, a Australia, son solo el 2,7%, es un porcentaje marginal en número de viajes, pero constituyen el 17% de todos los gases que emitimos a nivel turístico. Por ejemplo, un vuelo de ida y vuelta de Frankfurt, zona turística fundamental, Alemania, mercado turístico fundamental, a Sydney, representa una generación de 4,5 toneladas, que he empezado a trabajar en el instituto a las 8 de la mañana y estoy limitándome por un momento. Entonces, un vuelo de ida y vuelta de centro de Europa hasta Australia genera solo un vuelo de ida y vuelta 4,5 toneladas de CO2 por pasajero. Si ustedes recuerdan, la media mundial de producción de CO2 al año son 4,5 toneladas de CO2, es decir, que un alemán que se va a Australia en avión funde en un viaje de ida y vuelta lo mismo que un ciudadano global, digamos, en todo el año. Es decir, por eso tienen que notar que el tema aviación es un tema crucial cuando hablamos de clima. Si simplemente vas de Londres a Jamaica, que está mucho más cerca que Sydney de Frankfurt, el coste es menor, son 2 toneladas de CO2 por pasajero, pero es prácticamente la mitad de la producción mundial de CO2 por habitante y año. En un solo vuelo, Londres, Jamaica, que es un vuelo muy frecuente, muchísimos ingleses que van, británicos que van. Los alemanes han calculado, el Fondo Mundial de la Naturaleza de Alemania ha calculado, esto lo calculan todo, cuál es la huella climática del turismo. Hicieron un estudio en el 2009 en donde decía, bueno, climáticamente, ¿cuánto cuesta, pensando que sales de Alemania, cuánto te cuesta irte a Mallorca, a una playa, en avión, 14 días, 3 personas, típicamente alemán? ¿Por qué? O cuánto te cuesta hacer un viaje cultural al norte de Italia en bus, 5 días, 2 personas. O cuánto te cuesta irte a México, en un todo incluido, en avión, 14 días, 2 personas. Aquí hay los consumos climáticos, por ejemplo, transporte está en rojo, el hotel está en azul, en naranja está la comida y actividades en lugar de destino está en verde. Si ustedes se fijan, lo más caro en términos climáticos, lo que emite más, es claramente irte de un continente a otro, de Alemania a México, por ejemplo a Cancún, 14 días en avión, 2 personas, porque como ven ustedes, esto genera por persona y día media tonelada de CO2, media tonelada por persona y día desde Alemania. Y básicamente, de las 4 variables, la más importante era el transporte, es decir, este endemoniado avión que decíamos antes. En cambio, todo lo que eran viajes de cercanías al norte de Italia, por ejemplo en autobús, incluso en coche, 4 personas, un viaje familiar a Brügge, al norte de Alemania, pues el coste climático era muy bajo. Aquello que hacía, incluso, y el segundo coste importante era o bien un crucero por el Mediterráneo o bien unas vacaciones en la playa en Mallorca, en el Mediterráneo, también por el coste avión. Si ustedes se fijan, las necesidades a largo plazo y a corto plazo de la humanidad en términos climáticos se oponen un poco a lo que está pasando en el mundo turístico, que es acerca de viajes a sitios más lejanos. Y cuando hace viajes cortos, que vas al Mediterráneo, está lleno de alemanes que han de venir en 14 días y ahora vienen en 3 días, un fin de semana, tal. Viajes cortos es como irte ya casi a una provincia alemana, que vas a Mallorca, donde sea, vas y vuelves, ¿de acuerdo? Luego el gran viaje lo haces donde, pues te vas a por ejemplo, a Tailandia, o te vas a Jamaica, o te vas a Estados Unidos, ¿no? Estas son las tendencias de moda en el sector turístico industrial. Por tanto, el turismo aéreo tiene una huella climática que no tiene ningún tipo de futuro, porque si hay futuro para el clima, lo que no hay futuro es para que los europeos nos vayamos a otro continente en avión cada vez con más frecuencia. O el clima estallará y por tanto ya no habrá ningún tipo de turismo, o tendremos que reducir este tipo de turismo en favor de otros más cercanos y diferentes. Pero no es que lo digamos gente radical, que ya saben que en inglés lo de radical quiere decir que vas a la raíz, no que eres alguien que es extrafolario y que hace cosas raras. Resulta que desde el año 2010, tanto en el Reino Unido como en Alemania, empezaron a adoptar medidas fiscales con un potencial letal para la industria turística en avión. ¿Por qué?
Porque en el Reino Unido, de Tony Blair en aquel momento, perdón, el final de Tony Blair, Cameron, que está gobernando ahora, empezar su mandato, y la señora Merkel, nuestra querida señora Merkel, han puesto en marcha dos mecanismos fiscales importantísimos con la excusa del cambio climático. Los británicos sustituyeron una tasa que tenían en el anterior con una cosa que se llama APD, Air Passenger Duty, que lo que hace es encarecer de una manera relevante los viajes que hacen los ciudadanos británicos en el resto del mundo, según la distancia que recorren. Ellos dicen, todo aquello que está, por ejemplo, a 4 horas de vuelo, te costará, por ejemplo, 20 o 30 euros más. Perdón, libras en su caso. Lo que está a 5.000 kilómetros, pues igual son 100 libras. Puede parecer poco por ahora, de hecho lo es, pero para gente que está acostumbrada a viajar por nada y low cost, estos pequeños incrementos con la excusa climática puede hacer que determinados viajes lejanos empiecen a ser disuasorios, ya no tengan sentido. ¿Vale? En el caso de la señora Merkel, ha puesto en marcha también una tasa aérea sobre el clima. Aún es pequeña, está congelada, es decir, se está cobrando, pero la idea era incrementarla cada año. Este año la han congelado con la excusa de la crisis. Pero ya empieza a haber una afectación de sistemas fiscales como el alemán y el británico que tienen en cuenta el coste climático de estos viajes en avión. ¿Por qué es importante? Porque están tocando un elemento tabú que es el sistema fiscal. Están diciendo aquello que decían los locos economistas ecológicos de los años 60. Es decir, que proteger el medio ambiente y también el clima tiene que pasar por cambiar, por ejemplo, la estructura del sistema fiscal, haciendo que el sistema fiscal penalice aquellos consumos que no son convenientes para la humanidad y hacerlo también económicamente, que haga que sean disuasorios, no es por cobrar más, sino para que estos usos sean cada vez tan caros que prácticamente nadie los pueda consumir, ¿de acuerdo? Y por tanto sean disuasorios. Es un elemento importante de reflexión a la hora de pensar en cómo cambiar el sector turístico como proteger el clima. Bueno, y vamos terminando ya, ¿eh? ¿Todo esto hacia dónde va a nivel turístico? Según la Organización Mundial del Turismo, que es una organización de Naciones Unidas, una asociación de Naciones Unidas, para el 2020 ellos preveían que podríamos llegar a 1.600 millones de turistas internacionales. Esta previsión se hizo a finales de los años 90. Ellos preveían que en el año 2010 tendríamos 1.000 millones de turistas internacionales. Lo peor que se puede decir es que lo acertaron. Ellos dijeron, esto va a crecer mucho, el número de turistas internacionales, y hacia el 2010 llegamos a 1.000 millones de turistas. Llegamos al 2012, se equivocaron sobre 2 años. Es decir, que sus previsiones van bastante bien encaminadas. Si se fijan, estos 1.000 millones de turistas que teníamos que alcanzar el 2010 y los hemos alcanzado el 2012, ellos creen que entre el 2010 y el 2020 podríamos llegar a 1.600 millones. ¿Por qué? Porque la clase media alta china, india y sudafricana y brasileña empezará a viajar, es su previsión. Y por tanto, meteríamos ahí 600 millones de turistas internacionales más en 10 años. Por ahora la han acertado. Fíjense de dónde venimos. En el año 1950 solo había 25 millones de turistas internacionales. Y el turismo internacional es una industria que cuenta sus años por éxitos, el número de turistas. Ellos van a tope. Cada vez más gente se desplaza, cada vez hay más mercados y sin tener en cuenta el clima. ¿Dónde va a crecer? Pues hacia Asia-Pacífico, es decir, toda la zona de China, Japón, India, etc. Las Américas, especialmente América del Sur y América Central, y África. Por 3, por 4, por 5. De todas maneras, también es interesante darse cuenta que este crecimiento que espera la industria turística tiene poco que ver con el lema histórico de Naciones Unidas. ¿Recuerdan ustedes aquel eslogan del turismo pasaporte para el desarrollo? El turismo sería bueno, porque claro, ¿qué hacen los pobres del mundo? Pues con lo mínimo que tengan turismo, como no tienen cultura, como no tienen industria, lo que les sale más barato es darle un poco de pasta y que pongan hoteles y que dejen viajar gratis prácticamente ahí, por nada. ¿Vale? Esta era la gran promesa del turismo para los pobres, para el sur. Pero resulta que, por ejemplo, África, que todos convendremos, que es el continente más empobrecido del planeta, a pesar de todo, entre el 95 y el 2020, seguirá teniendo solo 77 millones de turistas, en el mejor de los casos, sobre estos 1.600 millones. Es decir, ¿cómo puede ser que el continente más empobrecido, que teóricamente tendría que ser el gran beneficiario de esta economía que permite desarrollarse sin
inversión en I+D, en formación de la gente y sin industrias, pues cuente tampoco. Es decir, resulta que los más pobres no son los más favorecidos. En cualquier caso, escenarios de crecimiento global muy grande. Y otro dato interesante para la reflexión, si tenemos un poco de coloquio, es, bueno, decimos, hay 1.000 millones de turistas ahora mismo. Es lo que te dicen las estadísticas oficiales. Dices, bueno, somos 7.000 millones de personas, grosso modo, habría 1.000 millones de turistas, que la gente, y es normal, lo interpretamos y dice, uno de cada 7 viajando. Es lo que piensas. Pero esto es falso. Hay otro estudio de Naciones Unidas que dice, bueno, ¿cuánta parte de la humanidad se puede permitir cada año salir fuera de sus fronteras estatales? ¿De cuánta gente estamos hablando sobre 7.000 millones? Ellos calcularon hace un par de años esto. Calcularon, bueno, ¿cuántos creéis que podemos viajar? Yo lo he hecho algún año. Fuera de nuestras fronteras, fuera de las fronteras, entendernos. ¿Cuánta gente, qué porcentaje de gente en el mundo debe estar viajando? Más del 30%, bueno, uno de cada 7 serían 15, 20%, ¿no? 15, 17, 18%. Pero no es este. ¿Cuánto tanto por ciento? No, no, esto sería aparentemente. Y si son 1.000 millones, te dicen ellos, sobre 7.000, pues saldría por ahí. Pero son muchos menos. ¿Cuánto así, a ojo? ¿Qué os parece? 5%. Menos, ¿eh? Estamos hablando de un 2%. Hay unos 235 millones de personas. ¿Y cómo se calcula esto? Pues, por ejemplo, el mercado más importante de Europa es el alemán. ¿Y qué hace mucha gente alemana? Pues sale al año muchas veces. Te vas a Austria, te vas a Mallorca, te vas a Indonesia. Entonces, es la misma persona, pero ha salido un montón de veces. Entonces, el resultado es que este derecho humano fundamental lo disfrutamos, entre comillas, unos 135 millones de personas en el mundo, ¿eh? Aproximadamente el 2% de la humanidad. Y, por tanto, no debe ser tan importante como el derecho a un agua limpia y suficiente para la familia, o a comer, o a tener una casa. Yo creo que hay niveles de derechos humanos diferentes. Esto está calculado en este estudio que ya podéis consultar. Y todo esto contrasta esta idea de que el turismo es algo para mucha gente, cada vez más gente, así como te va haciendo de clase media en China, en España, te puedes ir al Caribe o donde sea. Esto contrasta con los intereses de la industria y los intereses de aquellas instituciones internacionales que están compradas por la industria. Aquí tenemos el penúltimo secretario general de la Organización Mundial del Turismo, que forma parte, como decía, de Naciones Unidas, que ya advertía el año 2007, hicieron una cumbre especial sobre turismo y cambio climático, y dijo lo siguiente este hombre: no pongáis injustamente al turismo en el punto de mira. Cuidado con esto del cambio climático. Es una actividad como las demás y satisface necesidades igualmente esenciales. Si son esenciales, hay un 98% que no las tienen cubiertas, ¿no? Aquellos que dicen no viajéis lejos de vuestros hogares y evitad tomar el avión para ahorrar diversas toneladas de carbono, tendrían que pensarse dos veces. Porque estos viajes largos a menudo conducen a países donde viven los pueblos más desfavorecidos del planeta, que como sabemos serán las primeras víctimas del calentamiento. Estas comunidades como Bali serían víctimas por parte doble si se las privara también de la aportación económica del turismo. Es decir, impresionante. Es decir, con la excusa de la pobreza, el secretario de Naciones Unidas para el Turismo, que básicamente defiende los intereses de la industria, que es un vendido, estoy hablando del penúltimo secretario, el actual es igual, es jordano y es igual. Lo que nos está diciendo es, cuidado, ahora resulta que con un tema de cambio climático me vais a restringir o me vais a penalizar los viajes en avión. Ostras, pobrecillos, los pobres del Pacífico, las islas aquellas, no sé qué, o Bali, tal. Cuidado con esto. Bueno, puede ser interesante la crítica. ¿Tenemos algún tipo de información que nos relacione? Que si tú tienes mucho turismo, tú eres más rico. Porque claro, si resulta que este nos dice, cuidado, lo único que les alcanza es tener un poco de turismo, si se lo quitamos y quedarán súper pobres, esto quiere decir que si tienen mucho turismo, por ejemplo en Cuba, o por ejemplo en España, o por ejemplo donde sea, en Bali, os habéis forrado, ¿no? ¿Vale? Bien, vamos a verlo. Bueno, hay un dato que... Bueno, yo hice un pequeño estudio que era, ¿y si tuviéramos un poco menos de turismo, sería una catástrofe para el desarrollo de estas sociedades? ¿En dónde? En el Caribe, ¿no? Entonces comparé el número de millones de turistas extranjeros que han recibido de diferentes países del Caribe y Centroamérica en el año 90 y en el año 2007, un recorrido de 17 años. ¿Cuántos millones de turistas internacionales tenía en el 90? ¿Cuántos tengo en el 2007? ¿Qué posición tenía en el índice global de desarrollo humano en el año 90 este país? ¿Y
cómo ha cambiado su posición relativa mundial en desarrollo humano 18 años después. Se supone que sí he crecido mucho turísticamente, tendré una mejora espectacular, porque la economía turística se convierte en la primera o la segunda economía de muchos de esos países, pues habrá un cambio favorable, espectacular, del desarrollo en estos países. Y entonces te encuentras paradojas. Por ejemplo, los mexicanos en 17 años recibieron 3 millones de turistas más sobre 17 millones. Los somos un 25% más. Pero en el índice global sobre unos 190 países se quedaron, estaban en lugar 54 y pasaron a lugar 53. Una mejora súper espectacular. Súper espectacular. Los dominicanos triplicaron el número de turistas de 1,3 millones a 3,9 en 17 años. Y pasaron del lugar 93 al 90. Espectacular. Cuba pasó de 300.000 turistas internacionales desde el año 90 a la caída del muro a 2,1 millones, 7 veces más turistas. Estaban en el puesto 52, pasó al 51. Espectacular el aumento. Costa Rica multiplicó por casi 5 veces los números de turistas internacionales y empeoró 17 puestos. Empeoró incluso. Y Jamaica duplicó el número de turistas y pasó del índice 59, el mejor es el 1, al índice 100, es decir, empeoró notablemente. Es decir, lugares donde ha crecido mucho el turismo no se nota o incluso se retrocede en desarrollo humano en un periodo de tiempo, no es de un año para otro, en 5 años, estamos hablando de periodos de 17 y 18 años. Es decir, que no hay una correlación demasiado clara entre aumento del número de turistas internacionales y aumento de riqueza para la gente. Estos son datos a partir del índice de desarrollo humano de Naciones Unidas y de la Organización Mundial del Turismo. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el truco? Es decir, si vienen más turistas, hay más pasta que circula en algún sitio. El problema es, ¿qué pasa con la pasta? Lo que pasa con la pasta es que en los poquísimos estudios de caso que hay publicados, se nos dice que entre el 75 y el 85% del negocio turístico no se hace en el lugar donde se hace el turismo, sino que se hace en los mercados emisores, porque las compañías aéreas, porque las agencias, porque los servicios son contratados a la salida, y entonces buena parte del negocio lo controla esta gente. Y los beneficios que se hacen en el país son reexportados. Ni siquiera allí donde se han comprado el paquete, sino a través de paraísos fiscales, que es el truco. Todas las grandes empresas turísticas, durante todos los bancos, todas las empresas de los 35 prácticamente, todas, tengan la sede donde sea, al final acaban traficando sus beneficios a través de paraísos fiscales. Entonces la población local no nota más desarrollo humano. Es por esto que sale tan mal el desarrollo humano. Tanto es así, y hay un estudio buenísimo en el PNUD, que es el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, que depende, por tanto, de esta institución internacional, tiene una oficina en República Dominicana, una oficina pública ahí. Y hace unos años se les ocurrió hacer un estudio, digamos, 5 tomos, sobre el desarrollo humano regionalizado en la República Dominicana. Y los investigadores, en el año 2008, llegaron a conclusiones como esta. En general, las condiciones de vida de las provincias turísticas están por debajo de la media nacional. Es decir, que en Bávaro vives peor como habitante de todo el año que, por ejemplo, en Santo Domingo, en la capital. Si lo trasladamos, el segundo ejemplo que os decía que lo guardaba, si lo trasladamos a datos del paro en España, tenemos una región turística brutal como es Canarias, que tiene un índice de paro brutal. Y alguien debería decir, ¿cómo es posible que Canarias, un paraíso turístico como Canarias, tenga una de las tasas de paro más bestias? Cuando la teoría dice que el turismo es un milagro para España y nos salva, dice, pero en Canarias no. Y en Baleares no está alto, pero está en el 26% también, algo así, ¿no? Casi pegado a la media nacional. Es decir, por tanto, más turismo en principio no es más riqueza para la gente normal y corriente del lugar. Y ya terminando, otro ejemplo también que correlaciona riqueza, turismo y clima es, por ejemplo, las Pitiusas, es decir, Ibiza y Formentera, estas islas en donde vivimos, no sé yo, que estamos hoy por aquí. Pero hace poco, el año 2011, el septiembre de 2011, la Caja, una de estas cajas que ahora ya no existe, ¿no?, era hacía un informe económico anual de cómo iban las Islas Baleares, ¿no? Y en este informe económico nos dicen, las Pitiusas llevan 10 años reduciendo, no aumentando su bienestar, pese a la subida del PIB. Entonces, a través del clima, nos damos tanto cuenta que si tocáramos el factor turismo, la clave no es decir, si vienen menos turistas, ganaremos menos, porque aunque vengan más, en estos momentos, en zonas muy turísticas, estamos bajando nuestro nivel de vida. La clave no es preguntar cuántos turistas necesito, sino
Lo que podamos tener como turistas, debido a cómo está yendo el clima, tienen que ser turistas que realmente repercuta la economía en el bolsillo de la gente que viene al lugar. Es decir, no nos interesa para nada que crezca el PIB o que crezca el número de turistas internacionales o que se gane mucho dinero si al final la gente del lugar prácticamente es pobre o más pobre, ¿no? En el caso de Baleares, nuestra responsabilidad climática como una región turística muy importante es más grande que la española. Nosotros emitimos 10,1 toneladas métricas de equivalentes por habitante de CO2 al año. Media mundial 4,5. Habéis visto Centroamérica una tonelada, nosotros 10 veces más que Guatemala, por ejemplo, ¿no? Que Honduras. Más que Canarias, otra región turística, o que Cataluña, otro país valenciano. Esto solo es atribuible a un factor, que es los vuelos. Sí, es decir, la frecuencia de vuelos es tan grande que es lo que hace que nuestra factura climática sea, y los coches también, tenemos 1.000 coches por 1.000 habitantes, básicamente también por el tema turístico. El crecimiento de nuestras emisiones ha sido un 40% superior a lo que han crecido las emisiones en España en los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, en Baleares, entre el año 90 y el año 2007, las emisiones han crecido un 77%, en España un 53%. Es decir, con nuestro tipo de economía turística, el consumo y el consumo climático se ha disparado, ¿vale? Estos son datos de la universidad, del grupo de investigación, están sponsorizados por científicos, digamos, ¿no? Y si las Baleares fueran el planeta, si el paraíso turístico balear fuera el planeta, es decir, si nuestra manera de vivir en términos climáticos fuera lo que deberían tener todos los habitantes de este planeta, ¿cuántos planetas necesitaríamos para vivir, para producir el agua que consumimos, el clima que nos comemos, etcétera? Pues no sería exactamente esto. Tiene un compañero mío de investigación en la universidad, Iván Murray, ha calculado esto en una tesis y dice: cada turista llega a Mallorca con 45 litros de gasolina equivalente, ¿no? Y esto supone que si las Baleares fueran el planeta, necesitaríamos 14 planetas satélites para alimentarnos climáticamente. Esto es una barbaridad y esto no es sostenible en el siglo XXI, ni para Baleares ni para otras zonas del mundo, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde deberíamos ir? Tres o cuatro diapositivas finales, solo para discutir un poco, en plan positivo. Una es, hay que desglobalizar. Es decir, hay que empezar a pensar en, como dicen muchos teóricos en diferentes partes del mundo, en movimientos sociales, hay que empezar a pensar que no nos interesa la globalización porque también tiene un coste climático. Hay que volver a relocalizar aquello que yo pueda consumir más cerca, si es posible producirlo por la comunidad que tengo aquí, mejor. Porque en términos climáticos es lo que sale a cuenta. Es decir, si yo me compro un yogur industrial que se ha tirado 3.000 kilómetros para llegar aquí a mi supermercado, mal. Comprando el yogur o los huevos o lo que sea aquí cerca. Y en términos turísticos estamos hablando de intentar no hacer tantos viajes internacionales, sobre todo en avión, y buscar otro medio de transporte o que cuando salimos más tiempo. No hacemos un viaje internacional de 9 días a Cuba, 7 noches y volvemos y luego nos vamos a Indonesia o lo que sea. Este frenesí turístico de hacer cada vez más viajes y más cortos es lo peor desde el punto de vista de la factura climática. Por tanto, empecemos a pensar en viajes más cercanos, con otro tipo de transporte y consumiendo productos lo más locales y biológicos posibles, que la otra. Es ecologizar. No basta que sea local, porque si resulta que una parte de lo que consumimos es local, pero está afectado por la economía del petróleo, por ejemplo, hago un hotel ecológico, pero todo lo que compro me viene envasado en plástico y me ha venido y son productos ecológicos de, por ejemplo, estoy en Ibiza, en un hotel ecológico, y los productos son los plátanos de, por ejemplo, de Canarias, que hay mucha producción de, por ejemplo, en el Hierro, producción ecológica, y me tiene que venir el plátano ecológico de Canarias, pues tampoco es algo que valga la pena. Si tiene que ser producido lo más localmente posible y desligado de la economía del petróleo, en este caso sería el transporte, ¿no? Y el tercer vector, hay que reconstruir comunidades. Es decir, buena parte de nuestro mundo, en las ciudades, pero también en el campo, nuestras sociedades están desapareciendo y están siendo sustituidas por lo que Mario Benedetti llamaba los coca-polos. Gente que no tiene ningún tipo de conciencia, ningún tipo de formación y que cree que lo único que vale la pena es lo que decía la señora Thatcher, que decía, recientemente fallecida, no deseamos mal a nadie, pero bueno, de todo, que algunos que no otros. ¿Qué decía ella, la gran monja, diríamos, neoliberal? Decía, esto que llaman sociedad no sé qué es, no existe, lo único que existe son individuos y familias. Se creen que todo el mundo pensamos esto, se creen que nadie aprecia los comunes como opinión, nadie aprecia esto de que
por ejemplo, sin clima no somos nadie. Entonces hay que empezar a reconstruir comunidades y hacer que Madrid o donde sea, pues la gente pueda vivir bastante bien en su zona para que no sea tan necesario emplear este derecho humano fundamental a viajar de lejos y sobre todo en avión, porque estamos ya bien aquí o cerca de aquí, o si algún día salimos, salimos mucho tiempo, lo disfrutamos poco a poco, pero no quemamos el clima mientras tanto. Por tanto, estos vectores serían importantes: relocalizar, hacerlo cercano, ecologizar y luego reconstruir comunidades, lugares en donde el dinero y el consumo, por ejemplo, de clima no sean tan importantes, donde compartir, por ejemplo, transporte, compartir usos turísticos sea más fácil. Estamos entrando en una dinámica, dicen los movimientos sociales, de transición. Tenemos que construir proyectos de transición en donde nuestras comunidades locales o regionales sean cada vez más autosuficientes y, por tanto, podamos desenchufarnos de la economía del petróleo y, en el caso del turismo, del turismo masivo ligado al consumo extraordinario de combustibles fósiles. Dice un poeta alemán del romanticismo, Hölderlin, en un verso precioso, dice: donde hay peligro crece también la salvación. Dicen que la humanidad lo mejor que tenemos es que solo utilizamos el 10% de media de nuestra capacidad cerebral. Tal vez podemos incrementar nuestra capacidad de hacer funcionar el cerebro e inventar un futuro diferente que tenga en cuenta, por ejemplo, la necesidad de preservar el clima, ¿no? Ahí estamos, tenemos que dar una vuelta en el camino bastante radical si no queremos que el clima se coma la economía turística y también la manera de vivir, incluso las posibilidades de supervivencia de muchas sociedades. Modestamente yo he intentado hacer aportaciones de síntesis para el caso centroamericano y para el caso mediterráneo. Son publicaciones de la organización con la cual colaboro, APASUR, que es una pequeña organización que se dedica básicamente al estudio de factores fundamentales para el futuro de la humanidad. Los podéis encontrar en internet. Y bueno, por ahora esto ha sido todo. Muchas gracias. Si tenéis alguna cuestión, pregunta, crítica, ahora estamos aquí.